Opinión Confidencial. Sigue siendo protagonista de la actualidad de estos días el Congreso de los Diputados, la moción de censura y uno de los diputados más aplaudidos, Carlos García Danero, desde el Grupo Mixto, nos ha dejado su comentario. Hola, Albert. Día de moción de censura. Moción de censura que evidentemente no va a salir adelante, porque ya sabemos que el sanchismo, por desgracia, tiene los votos suficientes en la Cámara como para seguir Sánchez de presidente. Y ese es el gran problema que hemos tenido en esta legislatura en España, ¿no? Que Sánchez, con tal de estar de presidente, pues se apoyó de todos aquellos que nunca nadie se había atrevido a apoyarse, como es Bildu, Batasuna y Esquerra. Y la mayoría de los problemas de esta legislatura vienen derivados de esa unión. Hemos visto cosas que nunca pensamos que se podían llegar a ver. Ya del hablar de malversación, de sedición, de indultos, de acercamiento de presos, de blanqueamiento de los que aplaudían los asesinatos, etcétera. Ya parece que se nos ha acostumbrado, nos hemos acostumbrado a ello. Y no puede ser así. Esto hay que denunciarlo todos los días y desde luego tenemos que trabajar para que Sánchez no vuelva a ser presidente del gobierno y volvamos a ver este tipo de cosas.